Es la Mundial, cadena CIMA 103.7. Es la tarde del lunes, inicio de tu semana, y como cada lunes, miércoles y viernes, el doctor Mario Paulino, su sección Salud y Comunidad, hoy con varios temas muy importantes. Estaremos también hablando de la nueva reapertura y lo que tiene que ver con la orden ejecutiva, cómo se ha ido desenvolviendo este fin de semana y el comportamiento de la gente. Doctor, saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en CIMA 103.7 y sobre todo en la sección Salud y Comunidad lunes, miércoles y viernes. Además de los sábados, estamos siempre tratando de orientar, edificar, llevar información reciente, verdadera y científica, pero con una característica muy particular, que sea en arroz y habichuela para que la gente lo entienda. Martín. Claro, doctor, quiero comenzar con un tema muy importante, por la razón de que usted sabe que hasta que no llega el problema a su casa, todo está bien, la gente tiene un comportamiento no tan estructurado, pero mire, escuche esto, doctor, para ver cuál es su pensar al respecto. Pacientes de COVID-19 son discriminados por miedo al contagio. El temor de la gente contagiarse por el coronavirus genera el rechazo no intencional a quienes lo poseen, a quienes lo tienen. Doctor, ¿qué usted puede decirle a nuestra gente, aquellas personas que tienen algún familiar, un amigo? ¿Cómo pueden manejar esa situación para no darle la espalda a alguien que en un momento dado se siente prácticamente abatido, doctor? Sí, es un tema bien importante, porque siempre considero que se debe evitar el contagio, pero no discriminar al contagiado. La persona contagiada al de COVID, al igual de cualquier enfermedad, necesita el apoyo de sus amigos, de sus familiares. Lo importante es que se guarden las debidas medidas de protección para las personas, que nos comuniquemos y le demos apoyo, le demos support, también nos preocupemos y nos ocupemos de que esa persona está recibiendo una atención médica adecuada si fuera necesario, si está en su hogar, si tiene todos los elementos para no tener que salir de su casa, si tiene comida y sobre todo las atenciones del alma, las atenciones del amigo, la llamadita, la visita aunque sea en el frente de la casa, de tocarle un bocinazo, que no sea en una forma indiscriminada para los vecinos. Pero sí tenemos que darle el apoyo. Es importante recordar que nosotros tenemos que atacar la enfermedad, no al enfermo, que nosotros debemos prevenir enfermarnos, no discriminar al que se enfermó. Y la mejor forma de hacer eso es evitando las medidas que van en contra de la protección de las personas. Pero no debemos discriminar a la persona infectada. No tampoco tenemos que estar encima de ella, porque tenemos que, si es nuestro familiar y está en nuestra casa, esa persona debe ser la primera que tome las medidas de prevención y de precaución para evitar contagiar a sus seres queridos, a sus padres, doctor, a sus hermanos, a sus hijos, a su pareja, a sus mascotas. O sea, debe tener la medida de protección, el uso de mascarilla en todo el tiempo durante estar en la casa, usar un baño si hay dos, si hay un solo baño y no hay dos baños, debe cada vez que lo termine de utilizar coger su botellita de cloro, limpiar todo, debe usar un solo vaso, una cuchara, un plato. ¿Por qué? Porque en la casa no fregamos los platos con agua caliente como hacen en muchos restaurantes. Pero sí debemos tener la medida de precaución. Por otro lado, si vamos a ir a cualquier área que sea común, debemos usar mascarilla. Lo ideal es que si hay una persona enferma, evitar el contagio y el contacto con personas que tienen enfermedades comórbidas, tales como diabetes, hipertensión, asma, cáncer, HIV o inmunosupresión. Aparte de eso, otras personas que tengan convalecencia, por ejemplo, que hayan sido operados recientemente, que hayan sufrido algún accidente de tránsito, o personas que por su capacidad no tienen la suficiente madurez de mantener un cuidado y un distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Martín. Así es, doctor. Por medio a este rechazo, existe la posibilidad que hay personas que pueden llegar hasta el suicidio por tanto desprecio. Sí, es correcto.
no solamente en el COVID, señores, nosotros tenemos que ser altruistas y solidarios. Tenemos que ser altruistas y solidarios con los pacientes de cualquier enfermedad. El COVID es la enfermedad que ahora está afectando a la humanidad en toda la orbe, en todo el mundo, en la bolita del mundo y no en la de la feria. Pero es importante que nosotros tengamos la solidaridad con los enfermos. Hay muchas personas que padecen muchas enfermedades mentales, enfermedades físicas, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que sufren depresión, los pacientes que sufren HIV, por ejemplo, que han sido estigmatizados, que han sido discriminados. Y se supone que autoridades en los gobiernos, tanto estatales, municipales como federales, específicamente en los municipios, muchos municipios, que han tenido programas que han sido exitosos, que han sido programas que deberían ser de ejemplo, y esas personas se han ido discriminando y se han discriminado sistemáticamente, tanto por las organizaciones como por quienes deberían estar sirviéndole. Y es importante que los médicos debemos cuidarnos, pero no debemos discriminar. Los pacientes tienen que seguir las instrucciones. Recientemente tuve la oportunidad de atender una persona que llegó con una condición de salud y un pariente que la acompañaba se negaba a usar mascarilla. Pues sencillamente esa persona se llamó a seguridad y se tuvo que mantener todo el tiempo afuera diciendo improperio, pero él no quería usar mascarillas. Es importante que las personas que vayan a acompañar a algún familiar, pariente, a una sala de emergencia, que el uso de mascarilla es parte de la orden ejecutiva. Y aparte de eso, ahora mismo no te van a dejar entrar a ninguna institución que se respete, ni al correo, ni a Hacienda, ni a un restaurante, ni al cine, ni a ninguna de las actividades que están abiertas si tú no tienes la mascarilla adecuadamente. Claro. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz, porque hay gente que se pone la mascarilla para que le cubra la barbilla. Sí. Hay gente que se pone la mascarilla para que le cubra la boca. Wow. La mascarilla debe cubrir boca y nariz de una forma correcta y haciendo el sellado. Se están tratando de no recomendar la mascarilla que tienen como un respirador al lado. ¿Por qué? Porque la persona se protege a ella, pero tiene el riesgo potencial de que si tuviese la enfermedad, con los ventiladores que tiene, puede propagar el virus del COVID o el virus de la influenza, que al final vamos a hablar un poquito. Martín. Atención a las personas que tienen el respirador, no la use. Llamo luego que estoy en una claro, entrevista. Porque luego puede ser que contagie a los demás. Doctor, hay 542 muertes a causa del coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia, desde el 21 de marzo que comenzó, el primer fallecido. Y en estos momentos, doctor, hay una cantidad muy alta de hospitalizados, pasan los 400. Según su experiencia o el conocimiento, ese por ciento de personas que han fallecido y el por ciento de personas que en el día de hoy están encamados, 414 personas están hospitalizadas por la enfermedad en la isla al momento de hoy. ¿Cómo usted ve ese equivalente en cuanto a cómo está el país abierto prácticamente completo? Ha muerto 500, algo de, hay 500, ¿cuánto yo le dije, doctor? 542 fallecidos y 414 personas hospitalizadas. La idea de esto es saber más o menos si es un por ciento equivalente a las personas que han fallecido, a los que están hoy acostados en una cama por la enfermedad y que ya se abrió prácticamente en una forma total. El doctor, se me fue la llamada del doctor. Vamos a llamarlo porque esto es en vivo. Para que el doctor, una pregunta me costó tanto. Mi hermano, una pregunta que me costó tanto hacerla. Vamos a ver si el doctor percibe desde su punto de vista, entre las 542 personas que han fallecido y los 414 que están hospitalizados. Tenemos prácticamente el país abierto. Vamos a ver si el doctor... No,
No tenemos al doctor en la línea todavía. Pero ya mismo lo tenemos por ahí al doctor Mario Paulino. Estamos en vivo a través de la Mundial Cadena CIMA 103.7 Salud y Comunidad. A ver si ya el doctor está por ahí. Parece que el doctor se movió de lugar. Hello, Martín. Sí, ahora sí, doctor, recobramos la pregunta que le estábamos haciendo. Y es la que... Decir, Martín, perdón. Sí, hay 414 personas hospitalizadas en estos momentos y le estaba diciendo que muertes van 542. En el día de hoy, doctor, ¿cómo usted ve esos porcentajes en cuanto a que ya prácticamente el país está abierto casi en un 100%, diría yo en un 80%, en un 75% en operación? Sí, tenemos que primero mirarnos, como siempre yo digo, que se deben ver las cosas. Se deben ver desde lejos y sin apasionamiento. Si comparamos a Puerto Rico, el número de población que tiene, más el número de casos con otras jurisdicciones, vamos a ponerlo primero de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, en República Dominicana hay sobre 100.000 casos. O sea que relativamente estamos adecuadamente comparado con la República Dominicana. República Dominicana tiene 3 veces la población, o 4 veces la población, pero nosotros tenemos prácticamente una quinta parte de la o menos de una quinta parte de las cantidades fallecidos que hay en la República Dominicana. En la República Dominicana hay alrededor de 1.968 muertes por COVID. En Puerto Rico hay 542. O sea que en República Dominicana hay aproximadamente 4 veces la cantidad de muertos que hay aquí. Por otro lado, si nos comparamos con los estados, por ejemplo, en el estado de la Florida, que tenemos hablando Puerto Rico, tenemos una cantidad de defunciones que prácticamente nos triplica con el número de casos, solamente en defunciones. Yo creo que tanto el pueblo como el gobierno tomaron medidas que fueron exitosas, pero también hay que recordar y reconocer que la economía y el mundo no se va a parar. Vamos a tener que aprender a vivir con la palabra que he acuñado últimamente, la COVID normalidad. O sea, tenemos que aprender a ser responsable con nuestra salud, tenemos que aprender a ser responsable con nuestra conducta, tenemos que ser responsable de lo que hacemos. Somos dueños y señores de nuestra voluntad y de nuestra libertad, pero también somos responsables y veedores de la salud de nosotros y de las personas que nos acompañan. Entiendo que ese número de casos pudiera aumentar el número de casos. ¿Por qué? Porque hay más actividades y muchas personas, como le estaba contando anteriormente, se rehúsan a seguir las recomendaciones por diferentes teorías, que no pueden respirar, que les molesta el ventilador, que son asmáticos, y hay gente que se ponen agresiva. Es importante que las personas, no podemos tener ni pretender que la fuerza de seguridad van a ver en cada casa, en cada vivienda, en cada chinchorro. Yo creo que es importante que nos autorregulemos, pero también hay que reconocer que hay que tener como un fino equilibrio entre la apertura de la economía y la responsabilidad con la pandemia. Va a haber más casos, claro que va a haber más casos, porque va a haber más gente circulando y mucha gente que conlleva la responsabilidad, y otra que son irresponsables, que son chiviricos, que son chiviricas y que no hacen las cosas como deben hacerse. Así que va a haber un aumento en el número de casos. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en el número de transacciones y de oportunidades. Lo que nos dieron permiso fue a que hagamos las cosas correctamente y que mantengamos la distancia. La playa, el fin de semana, la gente se comportó de una forma adecuada. Gracias por felicitarme, que estuve ahí al weekend. Me di mi playa, cómodo, súper cómodo, doctor. Mire, doctor, ya en la parte final, yo quiero que usted me diga, desde su punto de vista, si fue ético el disolver el Task Force médico y el Task Force económico. Todavía cuando esto no ha culminado, en cualquier momento viene un revés, ni Dios lo quiera, pero puede pasar. Las posibilidades de que haya un rebrote ha pasado en Europa. Israel, que es un país relativamente, extremadamente disciplinado, y Corea del Sur han tenido rebrote y han tenido que echar hacia atrás. O sea,
realmente esto va a ser un toma y dame desde el punto de vista de que las autoridades de salud van a estar pendientes. Yo entiendo que el Task Force jugó su papel en su momento con luces y sombras. Doctor, no quiero paño tibio. Yo sé que la gobernadora bregó confirmada la 1168, estoy pero diciendo lo que yo entiendo porque Dale. Tengo que exponer mi posición. Yo creo que tuvo luces y sombras, pero sí es un comité que va a estar ahí pendiente, pero hay un secretario de salud. La responsabilidad vicaria, la responsabilidad que no se puede delegar en cuanto a la salud, no es del Task Force. La responsabilidad de lo que la política de salud de un pueblo es del Departamento de Salud en Estados Unidos, el Departamento de Salud HRSA en Puerto Rico, el Departamento de Salud y en República Dominicana el Ministerio de Salud. O sea, la política de salud al final del día es responsable el secretario de salud, y entiendo que el secretario de salud, que tiene una vasta experiencia en asunto de bregar con diferentes situaciones, pues lo ha hecho bien y lo va a seguir haciendo bien. El Task Force jugó su papel y entiendo que tuvieron luces y sombras. El Task Force económico también tiene su razón de que ya hay un ministro, hay un secretario de Comercio y Exportación, están las diferentes agencias que se encargan de eso y están las diferentes organizaciones de los comerciantes. Yo entiendo que realmente se jugó un papel importante en una etapa, porque se necesitaban expertos, pero la universidad va a estar disponible a través de su presidente, el doctor Jaro, en la Escuela de Medicina, a través de Segundo Rodríguez Quirinchini, y una serie de expertos que tiene contratado el Departamento de Salud. Por ejemplo, el Departamento de Salud, Fabiola, la joven epidemióloga, hizo un excelente trabajo en un municipio y se contrató y se hizo un departamento de epidemiología comunitaria. Y eso está funcionando. Creo que lo más importante es que se trasladó la responsabilidad donde debe estar, en el individuo, porque esto es como la iglesia, como la salvación del alma, es individual. Por otro lado, no quiero dejar de pensar, no quiero dejar de mencionar que de nuevo ha vuelto la práctica de gente irresponsable, asesinos, criminales, psicópatas, de subirse en los puentes y tirar un tanto de blog. Hace 15 años una joven iba cruzando en la Valdebebas de Castro y un desaprensivo, una persona que no tengo la suficiente epíteto para decírselo, no puedo decir por aire, porque me van a cerrar la FCC, pero esa persona le tiró un bloque a esa muchacha, y esa muchacha le recibió de hace 15 años para acá más de 30 cirugías. Perdió el conocimiento, tuvo intensivo, perdió la vida. Y esa persona que tiró el bloque no pasó un día de cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero es que siempre va a haber una excusa para el bambalán, para el criminal. Siempre va a haber una excusa, que le dé un paciente de educación especial, que esto, que lo otro. Mira, si tú tienes una persona, si tú tienes un niño que tiene educación especial, que tiene alguna necesidad, tú tienes que tener cierto control. Pero tú no puedes ser que tú le desgracies la vida a una gente porque un bambalán o una bambalana o una persona que sea simplemente un psicópata, un asesino, un criminal, le tire un bloque a una persona o le tire un huevo encima de los wipers, porque va a pasar un accidente y se va a matar y nadie va a ser culpable. Y siempre van a aparecer buenos abogados que van a aparecer y van a defender a ese muchacho que es víctima de la sociedad. ¿Y la víctima real? ¿Qué va a pasar? Yo entiendo que se deben tomar medidas, yo entiendo que los padres son responsables de ese tipo de actividades que hagan sus hijos y deben tener control sobre ellos. Si saben que tienen niños que tienen condiciones especiales, no lo suelten a que estén ahí como si fuera chivo sin ley, porque entonces pasan estas situaciones y al final siempre aparece un artículo que no se le leyó y el tipo no va ni preso. O sea, tenemos que tener vigilancia y la persona que se agarre en eso debe tener todo el peso de la ley. Si es menor de edad, yo creo que el procurador del menor no debe ser tan leniente, ni los departamentos de justicia ni los tribunales deben ser lenientes con esa persona. Debe caer el reglamento completo, porque una conducta de esta naturaleza le puede pasar a cualquier persona. Claro que sí. Y de nuevo están tomando la práctica que en un momento dado ocasionó varias muertes y no hay gente presa por eso. Siempre hay un atenuante, y el agravante es que el muerto no tiene forma de apelar. La víctima, que es la persona que pasa el accidente, no va a tener forma de cómo defenderse. Y esa persona, el bambalán que hace eso, van a buscar 60 excusas para que no pase un día de cárcel. Y yo creo que eso no es justicia. Yo creo que es una injusticia. Y eso apela a que la gente luego
tome la justicia por sus manos cuando la justicia legal no funciona. Así que es importante que de nuevo se pongan las puertas, la cosa esa en los puentes, las rejas que hay que ponerle. Pero si hay puentes que están sin esa reja, uno no puede andar en la calle como si fuera. Claro. Si éramos como pendientes de dónde nos va a llegar el cantazo. La persona que se agarre en esa práctica, si es un menor de edad, deben meterla a una institución. Si tiene problemas mentales, debe verlo un buen psiquiatra. Y si tienen que separarlo de la sociedad hasta que aprenda cómo comportarse, deben hacerlo. Sea un adulto, sea un niño, sea una persona que tenga problemas mentales, debe tratarse. Pero no debe estar suelto en la calle provocándole la muerte a la gente, buscando el accidente, en la cual pueden cientos de personas perder la vida. Martín. Gracias, doctor. Muy importante ese punto para crear conciencia ante nuestra sociedad. Doctor, ahí está la despedida formal, como usted lo hace, para nuestra gente. Ya no tenemos tiempo para más. Un abrazo para usted y bendición. Que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios bendiga a la República Dominicana, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Es importante que mantengamos las medidas que hemos estado predicando en 34 semanas en CIMA 103.7. El distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Es importante que no aglomeremos en sitio, ni en los chinchorros, ni en ningún tipo de actividad. Es importante que los políticos traten de utilizar los medios cibernéticos, las emisoras de radio, los programas de televisión, el contacto, porque estas elecciones van a ser atípicas, van a ser bisiestas. Son 6 candidatos a la gobernación y en el municipio de San Juan hay 4 candidatos a la alcaldía de San Juan. Así que tanto el senador Miguel Romero, como la senadora Rosana López, como el representante Natal, como el representante del PIB, que son candidatos, pues tienen un plato fuerte para servirse, que es claro. Cómo van a trabajar con la ciudad de San Juan luego que la señora Carmen Cruz deje la ciudad, de ver cómo la dejó. Demolida. Y encontró que se hizo. Ella así no, demolida, así no, doctor. Ay, ayúdeme ahí, Martín. No fue usted que lo dije, fui yo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Escucharon la sección Salud y Comunidad, doctor Mario Paulino. Un chequeado para todos, bendiciones, muchas gracias. Seguimos en La Mundial, cadena CIMA 103.7.